Bien, es momento de entrar en materias. Anticipé cuando nos saludamos en el programa que tendríamos invitados de alto nivel. Y es momento de hablar de cultura canábica, hablar de un evento que va a estar ocurriendo en torno a la industria del cannabis en Chile y en el mundo. ¿Cómo están las cosas? Y para eso tenemos a Sebastián Binfa, director de THC Expo en el estudio. Bienvenido a La Clave. Hola, muy bien. ¿Qué tal? Aquí estamos, muy bien y muy interesado y conectado con este evento que nos promete, además de una fiesta. Al tiro digamos la fecha, esto va a pasar el 18, 19, 20 de octubre en la estación Mapocho. Sí, sí. ¿No? Con una parrilla. Tiene, bueno, está todo el programa en Instagram, en el Instagram THC Expo CL y en la página web www.thcexpo.cl. Ahí está todo el programa de line-up de música que va a haber, los programas de charlas también que van a haber. Hay muchas cosas, muchas sorpresas. Eso, y aprovechemos de que esto es un evento que va a estar pasando. Vamos ya a dar las coordenadas, quienes se van a estar presentando, de empezar a conversar sobre cultura canábica. ¿Por qué hay que hacer una THC Expo, a tu juicio, en nuestro país? A ver, el tema de las ferias viene desde hace tiempo. Yo antes hacía la antigua feria que ya no se hace, que se llama Expo Week. Yo traje la revista Cáñamo también. Y la feria es parte esto es una industria, de acuerdo a cada política de cada país, la ley que lo permite, y en Chile somos los pioneros en Sudamérica. Tenemos una posición avanzada. Fuimos los primeros en sacar una revista, fuimos los primeros en hacer una feria canábica, y ya llevamos años de esto. Lo que pasa es que en cuanto a la política y la ley ya está un poco estancado. Eso no, claro, ha avanzado mucho. Eso es lo que tiene más detenido todo el asunto. Sí, pero las voluntades están de los creadores de esta feria. Yo te iba a decir también, nosotros en Chile tenemos una cultura, o sea, tenemos al menos un consumo medicinal. ¿Existe eso? ¿Ya está más regulado? ¿Está cada vez más ordenado? ¿O sea, falta mucho todavía? Sí, falta mucho. Hace un tiempo con los cultivos de Fundación Daya, se trató como de trazar una línea entre el usuario medicinal, porque está todo en un mismo saco. O sea, tú puedes tener tu planta en tu casa si es que tú lo tienes para destinado en el uso personal y próximo en el tiempo. Y el juez tiene que determinar. Entonces, los usuarios medicinales estaban mezclados con los traficantes. Entonces, claro, saco. Te pillaban con planta, te detenido, te puedes ir preso. Entonces, no ha avanzado mucho en distinguir eso, en el uso problemático, el uso recreacional. Existen muchas facetas del tema del uso del cannabis y estamos un poco, se ha congelado un poco el debate también. Hace mucho tiempo que no se... Ya no se conversa sobre el tema. Políticamente ya se dejó ahí, está guardado. No es tema. Pero aprovechemos de hablar de cuestiones que sí son relevantes. Sobre todo, mira, ahí yo estoy mirando acá la parrilla de invitados. Veo un nombre que es fascinante para que tú lo presentes, y de qué se trata. Hemos hablado de Steve DeAngelo, que es un tremendo nombre en la industria y en la cultura canábica, un tipo relevantísimo. Cuéntanos tú quién es él, y bueno, él va a estar exponiendo temas. Tenemos dos invitados. Él, que es un señor ya de 70 años, que es la primera persona que instaló un dispensario medicinal en Estados Unidos, San Francisco. Ajá. Él lleva muchos años trabajando en el tema del cannabis y la industria del cannabis. En Estados Unidos el uso recreacional ya está aprobado en casi todos los estados. Es algo muy extendido. Ya la revista Forbes salió hace poco cómo se ha ido desarrollando el tema del turismo ya de la industria. Es decir, la cantidad de empresas que están haciendo dinero, digamos, llevando turistas a ver las granjas, los dispensarios, etcétera. Y este señor, bueno, viene como invitado, viene varios días, de hecho ya está acá en Chile. Bueno. Creo que tiene algunas conversaciones por ahí en el ámbito político, y además también va a contar su experiencia en el Gen Village, que es un escenario especial para charlas. Claro, porque él tiene este laboratorio que se llama Steep Hill Laboratory, ¿no? Que es como la primera empresa de análisis de cannabis. O sea, para que los que estén escuchando se conecten, que es un dispensario. Dispensario, claro. Existen variantes de acuerdo a la legislación, pero en Estados Unidos, al fondo, es un lugar que se vende para uso medicinal. Ahora, como ya avanzó y el uso recreacional está aprobado, ya pasaron a otra etapa, es decir, ya no es solamente para uso medicinal, sino que cualquier persona puede comprar marihuana directamente o sus productos de marihuana. Claro. Para uso recreacional o medicinal. Claro, y está la información súper explícita, todo muy detallado, el origen, de dónde vienen, todo. El control de calidad, está todo muy regulado ya, entonces los estándares son a otro nivel. Sí. Bueno, y él viene a exponer también sobre eso, ¿no? Viene a exponer sobre su experiencia, sobre la experiencia en Estados Unidos, y un poco tratar de ver si podemos avivar un poco lo que está pasando acá y podemos avanzar un poco también. Y la otra persona invitada son dos personas, dos mujeres, que son de un colectivo que se llama Sisters of the Valley. Ellas son una señora y una persona más joven que son un grupo feminista que se dedican a cultivar marihuana y vender todos los subproductos, y ellas se visten como monjas. Por eso se llaman las hermanas del Valle. Las hermanas del Valle. Son como una especie de personalidad. Mira, en el Clínica anteriormente, en Cáñamo, salieron notas de ella y algunos se puede recordar y ven unas monjas como fumando hierba. Son ellas. Son ellas, no que sean monjas reales. No, no son monjas reales, pero viven enclaustradas. Ah, viven en un claustro. O sea, no hermético, pero viven encerradas y viven en comunidad y son solo mujeres y viven del cannabis. Ah, claro, en el fondo tienen como sus cultivos, viven en este valle. Y claro, las ven con fotos y claro, la gente se confunde y todo, pero es muy interesante todo lo que plantean ellas, el estilo de vida también. Sí, nosotros tenemos en la programación unas charlas feministas, o sea, sobre el cannabis, y ellas van a participar también porque hay un trasfondo ahí del rollo de ellas. Pero claro, nosotros también decimos que ellas vienen acá a bendecirnos los cogollos, a los que vayan a la feria. A los que vayan a la feria, que voy a recordar la fecha, esto pasa el 18, 19 y 20 de octubre. Este fin de semana. Este fin de semana. Ahí van a estar hablando de horticultura, de gesto. ¿Qué más vamos a encontrar? Porque alguna persona puede sentir curiosidad. Van a estar estas charlas, pero ¿qué? Esto es un evento, una feria, ¿no? Es una feria como cualquier feria. O sea, hay food trucks. Hay una zona de chill out, hay una zona de música, que va a haber shows de música. ¿Qué están presentando ahí? Ahí está el programa, yo no me sé todos los nombres. Estoy mirando, está la DJ Atenea. Sí. Vamos a poder participar en la junta para los que cachen. Sí, van a haber DJ, Palito Pesadilla también. Claro, el día viernes de B2B, o sea, las tiendas minoristas con los mayoristas, y además van a haber estas charlas en un escenario aparte. Y van a haber más de 100 expositores, que van desde, claro, empresas de rubro agrícola, relacionados con semillas, relacionados con iluminación, parafernalia. Todo lo que estar entretenida esta THC Expo. Es la tercera edición. La tercera edición, la última fue en mayo. El año antepasado. Sí. Oye, y estaba mirando acá algunos datos que tienen que ver con la legalización de la cannabis, porque en el fondo, en Chile, como tú dices, no se discute, no se habla, no se toca el tema, pero en Estados Unidos recientemente Joe Biden le bajó la categoría de riesgo, ¿no? Y en las Naciones Unidas también, hace unos años atrás, también se rebajó de droga dura, digamos, a comida blanda, pero es como bajo riesgo. Claro, le baja la peligrosidad y eso implica varias cosas, porque se deja de tomar como algo delictual, digamos. Ese es como un poco el concepto. Claro, y lo otro que detrás de esto también hay un espíritu de legalizar, porque tiene que ver con separar el tráfico, que no le hace bien a nadie en ninguna parte del mundo, versus lo que son los procesos legales, la trazabilidad de una semilla. Todo eso es relevante. Es que lo que pasa, nosotros tratamos de hacer la distinción de lo que es el tráfico de los usuarios. Y dentro de los usuarios nosotros reconocemos también que como cualquier droga puede producir daño. Claro. Y existen los usuarios problemáticos. Hay políticas de reducción de riesgo y daño que no se aplican en Chile tampoco, en el Ministerio de Salud. Que también sería importante que se pongan sobre la mesa. Sí, el Ministerio de Salud está en deuda, en todos los gobiernos, este también. Y el usuario está un poco a la suerte de la información que puede recabar y sus experiencias personales y su entorno, pero falta un poco de información precisamente para que usuarios no terminen en usuarios problemáticos, porque la gente va a seguir usando hierba. No, claro. No es un tema de que la usen o no, si nadie la quiere promover. Pero dentro de los usuarios hay que establecer conductas saludables también, de los mismos usuarios. Eso, hay que meterse a la página thcexpo.cl, ahí está toda la información, los confirmados en la música, estos expositores. Esto pasa en la estación Mapocho, que es un lugar súper cool para hacer ferias, porque es grande, hay espacio. Sí, hay espacio. Y vamos a tener además, hay expositores, micro, hay pequeños espacios de los, no sé, cuéntame un poco quiénes más van a estar aparte de estos grandes actores. O sea, tenemos la zona expositores, que son los stands de distintos tamaños, de distintas empresas que representan distintos que van a estar ahí, que van a estar exponiendo sus productos, la gente puede comprar, van a haber ofertas, información, etcétera. O sea, son 3 días para que la gente vuelva un poco a informarse sobre el cannabis. Eso es importante. Hay varias zonas, la zona Hemp Village, Industrias y ONG, Hemp Shop, que son productos que van a estar ahí pensados que usan los derivados. El Hemp Shop son todos los relacionados con parafernalia, marcas de papelillo, marcas de pipa, etcétera, de bong, vaporizadores, que la gente conozca los vaporizadores, que disminuye el riesgo a la salud, porque no combustiona el humo. O sea, no bancos de semillas, estoy viendo acá noticias. Sí, muy, muy conocidos, que ya muchos años. Esta zona de Chile, fantástico. El lifestyle, a ver, todo eso que vamos a hacer el día a día. Está entretenido eso. Hay un lifestyle, hay juguetes sexuales también ahí. Sí, tenemos una zona por primera vez como de lifestyle, que tratamos de incorporar un poco la cultura más de la calle, tratar de acompañar en esta feria. Entonces tenemos el tema de sexualidad, el tema de outdoor, de autocuidado, etcétera. Está bueno, está tremendo evento, todos invitadísimos, invitadísimas. Los tickets los encuentro en Ticket Plus. En Ticket Plus, sí. Sí. Ticketplus.cl, ahí están todos los precios y hay una merch oficial, está buena la merch del loguito de THC Expo. Sí, quedó pro. Quedó pro, sí. Muy pro, felicitaciones a todo el equipo. Ahí la merch oficial, ustedes ya lo saben, la programación completa. Y siendo las 5:55 nos tenemos que despedir, pero gracias a ti, Sebastián, por habernos traído este tremendo panorama de este fin de semana. Si ustedes anoten ahí, tienen panorama para este fin de semana. Director de THC Expo. Muchas gracias, lo esperamos. Bien, nosotros nos tenemos que despedir. Ya mañana jueves nos encontramos otra vez de 5 a 6. Lo que escuchas es clave. Y lo que viene a continuación, cuento corto, Loreto Aravena, Papa Cuñán y Jenny Caballo. Cuídense, hasta pronto. Micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentó Es Clave.